¿Cómo están, buscadores de aplicaciones? Juego aquí con un nuevo video aquí para el canal aquí de guía de cómo descargar e instalar Rocket League. Rocket League, ¿qué es Rocket League? Es un juego, creo que lo he comentado varias veces en el canal, donde es un carrito, donde juegas fútbol pero con un carro. Tienes un turbo y tienes que meterle gol a la cancha. Puedes tirártela de arquero, como tú quieras, defensa, delantero, como se te antoje. Es muy buen juego y lo recomiendo, muy bueno. Podría estar en uno de los top también. Es un juego también popular, pero hasta ahorita, chicos, no está en online. ¿Por qué no está en online? Porque si quieres jugar online necesitas tener un amigo que tenga Rocket League comprado, por si acaso, para poder jugar online. Entonces tienen que compartir y hacer unas cosas raras ahí. Entonces, como yo no tengo Rocket League comprado, entonces no le puedo mostrar en online hasta los momentos. Cuando salga el online, que salga pirata, le enseño. Un saludo para E2Z, que me dijo que le enviara un saludo desde aquí. Y un saludito para Terra. Gracias, Terra, por ser, por hacer estos videos, pues. Yo te estoy ayudando y espero que te ayuda de mucho estos videos. Bueno, empecemos. Van a estar el link que está en la descripción. Le dan a saltar publicidad, como siempre. Esperan esto. Esperan, le dan a descargar con el navegador o con Megazine. Con Megazine estará en la descripción cómo descargar e instalar Megazine. Si quieren aprender a cómo descargar e instalar Megazine, no hay ningún problema. Lo dejaríamos aquí en descargas. Listo. Y debería estar aquí, descarga. Te dejaré esto, yo lo paso por el escritorio para que lo puedan ver bien. Le dan doble clic y los va a mandar al uTorrent. Ustedes saben cómo añadirlo, le dan añadir, ok. Pero yo, como ya lo tengo el torrent, pero vamos, para que sepan cómo tienen que hacer, yo voy a eliminar. Eliminar solo torrent. Eliminamos solo el torrent. Y para que vean cómo es que es la cosa, ustedes van aquí, escogen el lugar donde lo quieran guardar, como en mi paso en el disco F, uTorrent, el nombre que quiere llamar la carpeta o el WinRAR donde viene, y seleccionar lo que quiere. Bueno, ahorita esto, quiero descargar esto. La mayoría tienen que descargar esto, ¿no? Esto es lo más importante, esto no es importante, es algo que leer. Bueno, le dan OK y se va a descargar. Ahorita me va a comprobar porque ya tengo el juego descargado. Si están viendo, ya va a comprobar. Y lo único que, cuando ustedes acaban de descargar, lo único que van a hacer sencillamente es detenerla o dejarla si quieren compartir, y le dan a abrir carpeta contenedora, le dan a continuar y lo va a dejar aquí para descargar e instalar el Discord, el Rocket League. Bueno, instalar el Rocket League, ya lo han descargado. Bueno, le dan doble clic. Si quieren saber cómo descargar e instalar Demon Tools, estará en la descripción cómo descargar e instalar Demon Tools. Le dan a ejecutar con Zetung 8. Lo ejecutamos y se va a empezar a abrir el instalador, se pudiera decir. Escogen donde quiera instalarlo. Yo, en mi caso, lo instalaría por aquí. Aquí. Y lo instalaría en el disco F. Listo. Next. Full instalación. Si quieren hacer una custom, modificar algo ahí, pero yo lo pudiera full instalación. Sí. Y sí. Y sí. Instal. Se va a empezar a instalar su juego. Y lo único que le falta es craquearlo. Solo van a hacer así. Abrir. Data. O lo que ustedes quieran. Por el data se lo pusieran. Por mí no pusiéramos el data, sino el filing binary window, y este sería el crack más en sí. El otro sería como unos parchecitos para varios bugs y cosas absurdas. Si quieren montárselo, yo ahorita les enseño cómo montárselo cuando cree el acceso directo. Por aquí lo va a crear ahorita en pocos momentos, que hay por aquí. Ok, ahí por aquí guardamos aquí. Damos una guardadita por aquí. Ok, vamos a ver. Listo. Ya parece, ya terminó. Ya cuando haya terminado, chicos, ay, mira. Bueno, chicos, ya mientras que se está instalando, espero que les guste la intro del canal, la nueva intro. Yo sé que dejé de poner la intro porque no me gustaba mucho, y bueno, esta intro me gusta un pocotero más. Y espero que les guste el clip que va a estar al final del vídeo. Puede ser que no esté, puede ser que no. Ojalá que sí esté en este vídeo el clip que voy a poner al último. Espero que les guste y me dicen si les gustó. Bueno, prosigamos. Al parecer se está tardando un montón. ¿Por qué tardarán un montón? Ah, está instalando el Microsoft Direct. Ah, estupidez. Bueno, nos vamos a la carpeta que donde crearon, que es aquí. Se van a binarias, window, y van a agarrar window, aquí la carpeta que les dije, el crack. Van a agarrar, van a copiar y lo van a copiar y reemplazar aquí. Sí, no importa. Lo que les dije del data, que es una tontería.
Eso, yo como ustedes no lo instalaría, si ustedes quieren cómo instalarlo, bueno, ustedes lo que hacen es esto y pum, listo, listo, tienen su Rocket League listo para jugar. Lo instalo porque tengo un poquito de data y varias cosas nuevas y bug y varias boberías más. No son boberías, pero yo lo jugaría así normal, bueno, pero los bugs es mejor. Bueno chicos, lo dejaré con el gameplay, recuerden que yo hago los gameplay, los tutoriales más cortos de lo normal, para que no se retrase mucho. Espero que les guste en verdad mi intro y mi click final. Nos vemos, chao chao, bye. Ah chicos, ya que está viendo, yo recuerden que yo le doy a grabar lo más rápido posible para que puedan ver el juego. Y como ven, el juego está a punto de jugarse, usted puede jugar con control, es mejor la experiencia, se pudiera decir. El video ustedes ajustan como ustedes quieran, sus controles, sus cámaras, su micrófono, su audio, como ustedes quieran. Ustedes lo pueden ajustar como quieran, yo no ajustaría nada porque unos headphones para que se escuche mejor. Video y tato, así me vino por default, si lo quieren ajustar un poquito más. Pero chicos, si el juego está en inglés, es que con el tiempo, cuando salga el online, yo les enseñaré cómo pasarlo al español. Ustedes solo saben Activision y le dan la partida con bots. Le ponen como ustedes quieran, yo le voy a poner Rocky, pongo 2 a 2 y yo jugaré en este, en el original. A abrir el jueguito, le dan a auto, yo le doy a auto, a coger el que ustedes quieran y van a luchar contra los bots. Y ya pues, así es el juego chicos, hasta que salga el online, ojalá que salga muy pronto. Uy, shit, pelea aquí, vamos. Vamos carrito, tú puedes, el mejor. Pum, pum, guapao, wow, centrala, no, hijo de fruta. No tengo turbo, ya va. No, soy más malo que malo, vamos. Hijo de chif, no vas a meter gol, mía. Pum. Habla y no se van a ir con la suya. Vamos, no me voy sin un gol. No termino el gameplay sin un gol. No me. Y ojalá que no lo metan en contra. Ok. Epa. Mío. Vamos. Ah, me pueden dejar el baloncito, por favor. Lo mejor. Vamos. Aunque no haya metido gol yo, pero así, yo meto goles. ¿Ves? Yo soy mejor, ¿ves? Lo metí solo con darle un toquecito, ¿ves? Aparte de los jugadores. Bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les guste este nuevo juego que subí al canal. Ya cumplí con mi reto, como les he dicho, al canal. Holy shit. ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Oh! Ok, ya, hasta aquí el gameplay, mejor gameplay del mundo. Bueno, hasta aquí espero el gameplay, espero que les guste el gameplay. Ya terminé con mi reto y que subir 3 videos al canal, el rol de Discord, el Xenoverse y también Rocket League. Espero que les guste, los quiero. Bye, vamos a ir a otro. No, otro. No podía ser otro, ¿verdad? No podía ser otro. Y me hacen un auto. Bueno, los quiero. Bye.